Asunta Serna y Scott Cleverdon. Qué bien de tener tanta gente aquí, ¿no? Sí, ¿en sí, serio? Sí. Por fin, una gala en que nos tocamos, nos abrazamos. Dicen que mañana nos sacamos todos las mascarillas, ¿verdad? Menos mal. ¿Esto es verdad? Sí, dicen que sí. Esto no es en el guión, yo no sabía esto. Sí. Bueno, nos encanta tener una gala de verdad presencial, ¿no? Porque además se trata hoy de la familia del cine español. Nunca mejor dicho, la familia. Sí, porque la familia de cine, creada por nosotros en plena pandemia, que es una comunidad de 120 profesionales del teatro, del cine y de la televisión, sí, de más de 10 países. Y hoy están aquí músicos, están directores de fotografía, están actores, están directores, ¿verdad? Sí, y también hay algunos de vosotros aquí hoy, ¿no? Sí, sí, están por ahí. Pues muy bien, es que hemos estado en directo cada día, ¿sabes? Desde el 12 de abril en 2020, y el lunes ha sido el número 364. Y hoy es nuestro directo 365. Pero bueno, familia también va a la gala de hoy, porque ayer estuvimos con la madre de Sorolla. Bueno, ahora la madrina aparece por parte del hombre, ¿no? Con madres paralelas. Así que también tenemos mamá o papá, la hija, ¿no? Pues sí, fíjate, el padre no hay más que uno, pero ya están hablando de tres. Y la abuela, ya está la tata, ¿no? Impensable, hemos dedicado una película incluso a los cuñados. Sí, pero mejor hablar de otro tema. Hoy estableciendo la cena de noche. Es verdad. No hablemos de los catalanes, no. Pasemos a otra cosa. Esto todavía yo no entiendo nada de los catalanes. Es que es la de derechos de los productores audiovisuales y la Fundación AISGE, Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión, y así como las colaboraciones de Creativos 75, Bronces Fidias, Estuches Mínguez, Antonio Santos y el Cine Palacio de la Prensa, gracias a la generosidad de todos ellos. Proyectaremos la película Un héroe de Asghar Farhadi, ganadora del Gran Premio de Cannes y de otros muchos premios, ¿no? Y agradecimiento también a nuestra distribuidora Contracorriente Films, que tiene previsto su estreno para el día 4 de marzo. Y para empezar con fuerza, vamos a entregar la medalla de honor. Llamamos al escenario a Miguel Rosada, de la Junta Directiva del CEC. Y el escritor y periodista José Aguilar. Qué lujo estar aquí en una sala de cine, entregando premios de cine. José. Muy buenas noches. Yo estoy encantado de estar aquí, sobre todo para presentar un premio tan entrañable y tan merecido como este. Un premio, la verdad es que tenemos a una actriz que hemos crecido con ella, que ha sido una gran protagonista de películas, de teatro, de televisión. Empezó siendo casi adolescente con Fernando Palacios en Vuelve San Valentín. No, señor. Sí. Empezó mucho antes. Bueno, empezó en teatro. Empezó en teatro con Fernán Gómez y Analía Gade, y nada menos que haciendo La Fierecilla Domada, Shakespeare. Claro que sí. Es que ella es una de nuestras grandes damas del teatro. Y hablando de la gran familia, esa gran familia del cine, es que ella es una de las... esa película maravillosa que todos queremos tanto, en blanco y negro, La Gran Familia, que luego se han hecho más versiones. Allí estaba María José. Bueno, no íbamos a decir el nombre, pero bueno. Bueno, ya lo has dicho, ya lo has dicho tú. Se llama María José. Se llama María José, vamos a ver cuál es el apellido. Y después de esa película...
pues ha habido tantas, pero entre ellas una maravillosa que es La Niña de Luto, dirigida por Manolo Summers, y tantas y tantas más. Pero La Niña de Luto consiguió que le dieran la medalla de interpretación del CEC. Claro, y estuvo aquí hace nada, creo que 56 años. No, el año pasado. De cualquier manera... Pero luego qué de películas maravillosas. ¿Qué de películas ha trabajado con...? Duerme, duerme, mi amor, de Francisco Regueiro. Exactamente, ha trabajado con Los Ozores. El cielo arriba de Miguel Alba... Abierto, el cielo abierto de Miguel Alba. Y ha trabajado con Mario Camus en muchas ocasiones. ¿Hasta con Rafael? Hasta con Rafael, cuando tú no Porque estás... Porque ella era muy sandunguera. Ella en televisión estuvo mucho tiempo en Scarlett Gimpin. La gente igual no se acuerda de aquello. Ella bailaba, hacía como que cantaba. Es que es una actriz con una naturalidad maravillosa, maravillosa. Sigue haciendo Tú sabes que trabajó hasta con Juan de Orduña haciendo zarzuelas. Bueno, Marusa, imagínate, nos contaba que había hecho Marusa. Y bueno, ella no cantaba, claro, era playback, pero ponía... Ponía el gesto, ¿no? En sus últimos trabajos la hemos visto hace muy poco en Amalia en Otoño de Ana Utrecht y también en una película maravillosa de Tirso Calero, Blockbuster, que nos ha dejado unas secuencias de verdad para la historia de nuestra vida. Está súper activo, o sea que muchos de los grandes directores que tenemos en la sala, ya sabéis si necesitáis una actriz de prestigio. Bueno, yo creo que es hora ya de que suba al escenario. Sí, porque si nos enrollamos, empezamos a hablar de las series de televisión, todo bueno, lo que hizo, está en todo. Es que cuéntame platos rotos que le dieron el Fotogramas de Plata a la mejor actriz de televisión. Tantos y tantos trabajos de televisión. ¿Y en teatro? Y en teatro, bueno, una carrera importantísima. Pero lo que quieren es verla y aplaudirla. Lo que quieren es verla, aplaudirla y que nos hable un poquito María José Alfonso. Una torcedura de tobillo. Y yo creo que fue del impacto que me produjo cuando tú me llamaste y me dijiste que me iban a dar la medalla. Me torcí el tobillo. Yo no sé si. Y de pronto pensé, ¿y por qué a mí? Y mi edito particular dijo, ¿y por qué no? Bueno, pues encantada de la vida. Según ya. Habréis deducido, porque estos señores han cometido la insensatez de decir que mi primera medalla de... ¿Fue cuándo? En el 64. Yo... Eras una niña. Oh, no, yo venía recién hecha la comunión. Yo hice la comunión y directamente me vine a recoger la medalla. Bueno, pues nada más, quiero darles las gracias que se hayan acordado de mí y que... Habéis dicho que estoy inactivo. Señores directores, estoy en activo. Señores directores, estoy en activo. Señoras mujeres de productores y de escritores, estoy en activo. Porque hay muchas señoras que dicen, no, es que está un poquito más gordita que el año pasado, entonces pues no. Estoy en activo. Y sigo siendo la misma y sigo siendo muy educada. Quiero dar las gracias desde aquí, ahora mismo. Quiero mandar un abrazo muy grande, muy grande, muy grande a estos compañeros nuestros que son Javier y Penélope, que ojalá vengan con las manos llenas. Toda mi vida he querido ser actriz. Yo creo que nací actriz, soy actriz y me moriré siendo actriz. No me gustaría morirme con las botas puestas en un escenario, rodeada de mi familia, pero lo que sí
sigo estando en activísimo y con más fuerza que nunca. Muchas gracias por esta medalla y espero que dentro de... ¿cuántos años? 58. Venga a recogerla y me la devuelvan a dar ustedes. O lo que sea, en homenaje a mí misma. A la mejor música. Claro, y ahora sí que el momento de tu gaita es precisa. No sé por qué piensas esto. Bueno, no sé. Mira, una cosa que yo tengo que explicar a todo el mundo sobre la gaita. Es que la gaita es muy bonita, pero tienes que escucharlo muy, muy de lejos. Idealmente en otro país. Esto es en otro país. Entonces, los nominados son... Alberto Iglesias, por Marsabelli. Víctor Reyes, por El amor en su lugar. Petra Montes, por El buen padrón. Y Alberto Iglesias, por Madres para Nenas. Yo solo... qué nervioso estoy. Tengo que compartirla obligatoriamente con Rodrigo Cortés, con quien hice el trabajo prácticamente a medias, y con todo el equipo, con los actores, con Clara, con Feria, con todos los elencos de actores que se atrevieron a vivir estas canciones que hicimos para la película, la música y nada más. Muchísimas gracias y estoy muy contento. Entonces, dicen que nadie lee. No me extraña que los siguientes nominados se metieran a guionistas, así que saben que alguien va a leer lo que escribe el director, el actor, la madre del actor, ¿sabes? Para ayudarle a memorizar su texto, esto es. Bueno, yo tengo un amigo que le supera y es que escribe los tweets de Irene Montero. Todos los seguidores son bots. Pero, ¿cómo lo sabes? Un bot del PP, lo conto. Esto. ¿Del PP? Pues eso. Sí, mira, esto es una cosa que yo tengo que decir. Nadie, aparte de los políticos, está metido en Twitter. De verdad, es que es una cosa que la verdad es que gente ¿sí? normal de la calle, así en general, nadie. No. Bueno, no lo sé, pero no conozco a este que de verdad es un amiguito. Las personas que optan a mejor que el original han sido nominadas por gente que no sos vos. ¿Vale? Son personas de verdad y optan al premio a la mejor guión. Fernando León de Aranoa, por El buen patrón. Rodrigo Cortés y David Satie por El amor en su lugar. Lucía Goyaín e Isa Campo por Marsabelli. Marina Rodríguez Colás por Chavalas. Y la medalla es para... Rodrigo Cortés y David Satie por El amor en su lugar. Es un guión escrito a medias. Nuestro compañero David Safier está en Berlín, entre otras cosas porque es de allí, es alemán, está en su casa.
y, en fin, me pidió que, en el caso de que, en el probable caso de que consiguiéramos esta medalla, a él le gustaría dedicárselo a Jerzy Jurandot. Jerzy Jurandot es el autor de la obra de teatro que es Corazón, de nuestra película, aquella obra que se representó de verdad en lo más crudo del invierno del 42 en el gueto de Varsovia, y aquel elenco de actores judíos que en las circunstancias más improbables, más complejas y más difíciles siguieron entreteniendo a la gente. Y por mi parte, como no puedo mejorar esa dedicatoria, la haré extensivo o extensiva a esa misma situación en cualquiera de las circunstancias posibles, incluida la que estamos viviendo ahora, incluida esta improbabilidad de ver una sala de cine llena, una sala de cine repleta, porque como sucede en la película, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, la función se hace, dan igual las circunstancias, da igual si se va la luz y hay que sacar velas, da igual si tienes 42 grados, de temperatura, quiero decir, y aún así sales y ya te meterás a sudar entre las mantas después. Así que gracias a todos los que siguen creyendo en aquello que hacen, sea lo que sea, da igual, aquellos que no pueden evitar hacer lo que hacen y que consiguen, sin querer, que otros estén un poco mejor aunque sea durante un rato. Gracias. Son Jorge, Enrique Echevarría y Daniel Monzón por Las Líneas de la Frontera. Benito Zambrano por Pan de Limón con Semillas de Amapola. Agustín Villarreal por El Vientre del Mar. Y Luna Dulfo y Julia de Paz por Ama. Y la medalla del mejor guión adaptado es para Jorge. Aquí está la medalla, es muy bonita. Y me hace mucha ilusión que me lo dé Asunta, porque el primer guión que yo escribí, Desvío al Paraíso, debía tener 20 y pocos años, Asunta fue la protagonista junto a Charles Dance, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Así que, pues, Puerto Rico. Qué bien, en Puerto Rico, exacto. Ahí aprendí muchísimo de cómo hacer cine, que no lo decía yo. Mil gracias, de verdad, por esta medalla. Y bueno, guión adaptado, pues lo primero que... Para hacer un guión adaptado, primero existe el verbo. En este caso, el verbo pues, es de alguien muy conocido, un gran escritor que escribió una gran novela, Javier Cercas, Las Leyes de la Frontera, que a mí me llegó profundamente. Es una de esas novelas que, bueno, pues que la leí en una noche, ¿no? Al cerrar el libro dije, tengo que llevar esta historia a la pantalla. Tuve la suerte de poder conseguir los derechos y conseguir... fueron 8 años dándole vueltas a esta película, porque era una novela muy compleja de adaptar. Y hasta que llegué con Jorge Cercas Echevarría a la forma en la que tenía que tener en pantalla, pues fue tiempo, ¿no? Macerando. Y es una película que estoy terriblemente orgulloso. Pero aparte de Javier Cercas, al que agradezco profundamente que escribiera esa novela que comentó tanto contigo, tengo que agradecer a mi compañero de aventuras, que no está aquí, está ahora en Praga, está haciendo una película, Jorge Cercas Echevarría, ¿no? Este hombre mítico para mí. Tengo que agradecerle el que me acompañe siempre, ¿no?, en estas aventuras. Y luego tengo que agradecer, porque un guión no es nada si no se encarna, a este extraordinario reparto con el que he contado, del primero al último, encabezado por ese trío, ya está aquí Marco Ruiz, el protagonista, Chechu Salgado, Begoña Vargas, también está Carlos Serrano y Jorge Aparicio. Gracias por haber puesto alma y carne a este guión, que si no solo sería un pedazo de folios. Muchísimas gracias también a Mercedes Gamero, a Edmond Rock y a Javier Ugarte por producirla, y al equipo técnico, porque que sin toda esta gente un guión no es más que eso, un puñado de hojas. Mil gracias sobre todo a todos por la invitación. Mil gracias. Y ahora el premio al mejor director novel.
tuvieron los actores un reparto. ¿Has encontrado el dinero? ¿Has rodado, montado, has hecho montaje, has encontrado un distribuidor, has terminado la película y alguien la ha visto? Esto siempre es nada más y nada menos que un milagro. Los de Trek, con este premio, no pueden prometerte un lugar en el cielo, pero hay un primer premio para ti. Bueno, nuestros candidatos a la dirección novel podrían haber ganado el premio de cualquier academia. La catalana, la gallega, la de Carabanchel, la de Hortaleza, la de Gómez del Campo... Asunta. ¿Sí? Ya. Los nominados son... Carol Rodríguez Colás por Chavalas. Clara Rodríguez, Miguel Ángel Muñoz por 100 días con la Tata. David Martín de los Santos por La Vida, era eso. La medalla es para... ¡Exequo! ¡Guau! Wow. Esto es David Martín de los Santos por La Vida, era eso. Y Miguel Ángel Muñoz por 100 días con la Tata. Cuando es el mismo cielo para todo, duda la que queda cuando se termina el día. Ver el sol. Eso quiero recitar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer esto un poquito. Gracias. Qué bonito, ¿no? Yo decía en una entrevista, propuse en una entrevista que hicimos los directores noveles, proponía un poco de cara también, bueno, a los Goya y eso, de por qué no los premiaban, no sé, nominaban a 8 y nos premiaban a 4, ¿no? Porque como esto de que solo pueda quedar una, como que es un poco injusto. Y en un año como este, más, así que me parece muy bonito. Y encima con alguien que no te quiero mucho, que te ayuda, David, y enhorabuena. Así que nada. Que nada, que dar gracias, simplemente dar las gracias al público, dar las gracias a, pues bueno, a los que han hecho posible esta película, a NICAA, Canal Sur, la Comunidad de Madrid, la Diputación de Almería, a los productores y productoras, Lorita Films, Media Apps, Smith & Pixel, Faturen, la distribuidora de la media, especialmente a Rosa García, que yo estoy aquí, además es su cumpleaños. Felicidades. Gracias por acompañarme en este viaje, es un placer tenerte al lado. Y también pues, voy a aprovechar y le voy a dar las gracias. Además tengo muchas ganas de decirlo alto y claro, así delante de mucha gente. Darle las gracias a gente y decirte que te quiero muchísimo y que haberme cruzado contigo es de lo mejor que me ha pasado en esta vida. Muchísimas gracias. Bueno, primero, devolver los piropos a David, que nos conocemos, como hemos dicho al principio, desde el mundo del corto, y es una maravilla estar aquí y tener un reconocimiento como este, que yo creo que tiene ganado de sobra, bueno, y todas las que estaban nominadas. Segundo, como os habéis dado cuenta, no sé si Miguel Ángel Muñoz, ahora en un momentito desvelaré, yo he trabajado mucho tiempo en ayudante de dirección, y he trabajado, por suerte, con muchas y muchos directores y directoras. Entonces, tengo la suerte de trabajar con Miguel Ángel y ver cómo se ha currado esta película en todos los aspectos, no solo en el rodaje, en el montaje y tal, cómo a pesar de ser su primera película y venir de otro campo diferente, venir de delante de la cámara, toma unas decisiones como director increíbles. O sea, yo estoy alucinado con él. Y espero que podamos seguir haciendo muchas más películas más que veáis. Entonces, como os he dicho antes, he trabajado en la dirección. Entonces, la dirección siempre tiene que tener un plan B. Miguel Ángel hoy no podía estar aquí. Entonces le pedimos como plan B que tuviera un vídeo por si sonaba flauta. Y espero que ahora nos pongan ese vídeo que se ha grabado Miguel Ángel por este posible premio. Muchas gracias, muchas, muchas gracias de corazón. No sabéis la ilusión que me hace esta medalla Azteca a la mejor dirección novel. ¡Ay, Dios! Es la primera vez que me dan un premio como director y estoy emocionadísimo. Siento muchísimo no poder estar ahí. Me encuentro en Málaga, a punto de entrar en el Teatro Cervantes para hacer el síndrome del copiloto y lo voy a hacer
con muchísima más alegría por haber recibido este reconocimiento del Círculo de Escritores Cinematográficos. De corazón, soy feliz. Enhorabuena al resto de nominados y a los premiados, que disfrutéis muchísimo de la noche y no sabéis, adicionalmente, lo contenta que se va a pasar la tata, porque lo más bonito de todo lo que está pasando con 100 días con la tata para mí es que estoy pudiendo compartir estas alegrías con ella. Y este premio, que se me da como director, ella lo va a recibir como si le dieran a ella el premio de la mejor actriz del mundo. Así que, gracias. Del equipo, o sea, en fin, esto de que he dicho productores, pero el equipo técnico, artístico, todo, que además eso, yo llevo la dirección como más como una canalización, ¿no?, del talento con el que te rodeas, y esto lo considero un reconocimiento para todo el equipo. Y bueno, el director dice con un guiño, vamos a arreglarlo en postpro. Conozco un montador que lleva una camiseta que dice, vamos a arreglarlo en rodaje. Contadores o editores, nuestros nominados de ahora saben lo que es cortar. Rodrigo Cortés, por el amor en su lugar. Nacho Ruiz Capillas, por más saber. Vanessa Valenet, por el buen patrón. Teresa Pon, por madres paralelas. Rodrigo Cortés, por la voz. Evidentemente, como toda frase destinada a labrarse en vano, dicen que las películas primero se escriben, luego se ruedan y luego se hacen. Esto no es enteramente cierto, desde luego, pero sí creo que el hecho cinematográfico, lo que lo hace diferente de otras disciplinas, de otras artes, de otras formas de narrar, se produce en la sala de montaje. Falta un gran equipo y grandes interpretaciones llenas de verdad y un sentido del ritmo que tiene que estar interpretado en cada plano. Pero eso que llamamos cine sucede cuando empiezan a empalmarse esos fragmentos aparentemente inconexos. Así que gracias para empezar a todos los que tengáis tijeras y pegamento en el mundo. Escenario, Teresa Montoro, vocal de la Junta Directiva del CEC. Teresa Montoro, por favor. Buenas noches. La Junta Directiva ha concedido la medalla a la promoción del cine a Carlos Rodrigo Pascual, residente en Zaragoza, incansable y riguroso redactor de voces cinematográficas en Wikipedia. En primer lugar, dar las gracias a la directiva del Círculo por este
honor inmerecido que creo que debe hacerse extensivo a las personas que editan acerca de temas cinematográficos en Wikipedia. La mayoría lo hacen sobre los últimos estrenos, lo cual complacerá a los aquí presentes. Otros más extraños, pues escribimos sobre películas de hace décadas, como Morena Clara de Florian Rey, o La Gran Familia, también de Fernando Palacios, o Calle Mayor de Juan Antonio Bardem, películas que no se deben olvidar y que deben permanecer en el recuerdo. Y por eso creo que debe hacerse extensivo a todas esas personas que escriben anónimas, de forma gratuita, y que son más de quien está aquí presente. Y si me permiten, quería dedicar esta medalla a mi esposa, que me acompaña hoy aquí. Porque sin su paciencia y su apoyo constante, yo no podría dedicar esas horas de tiempo libre a sentarme delante del ordenador y escribir algunas pequeñas tonterías. Gracias. Disney, que ha hecho todo nuestro niñez más alegre. Lo recordamos, el madre que parió a Cenicienta, que murió antes de conocerla. ¿Sabes? ¿Y quién puede olvidar en Frozen cuando los padres de Elsa y Anna murieron en un naufragio mientras cantaban Hazme un muñeco de nieve? O la madre y los 500 hermanos del pequeño Nemo asesinado por una barracuda. Eso. O el padre de Simba León asesinado por su tío Scar. Alegría, alegría. Y la madre de Bambi, alegría. ¿Sí? ¿No? La madre. Bueno, España está hombro a hombro con los animadores de Disney porque ellos también están enseñando que no solo Hollywood tiene la capacidad de deprimir a nuestros hijos. Eso es. Eso es. Los candidatos a la mejor película de animación son Valentina, de Chelo Lomero. Y Leones, de Villa de Masculpao, Francesco Montana. Y el ganador es... Por el largometraje de animación Valentina de Chelo Romero. Los juegos de las codornillas, las leonas quieren cuidar. La amistad es importante. Muchas gracias. La verdad es que han sido 5 años de trabajo desde que escribimos la primera versión del guión de Valentina. Y la verdad es que desde que estrenamos hemos recibido un montón de llamadas, de mensajes de audio de niños muy niñas, muy pequeños, que nos decían que les encantaba Valentina, que querían las canciones para cantarlas en su casa, que era la primera vez que veían una película de cine sin salirse de la sala porque no daba miedo. Y eso ya fue un reconocimiento maravilloso. Después vinieron los educadores que nos están pidiendo desde las aulas la película para trabajar por cómo abordamos el tema de la inclusión, de la diversidad, de la superación, de la igualdad o del duelo, también de una manera tranquila. Pero es que ya es cerrar el círculo que una película de cine reciba el premio de los críticos de cine. Nos llena de emoción y de felicidad. En nombre de Chelo Lobreiro y de todo el equipo, muchas gracias. Queremos que nos acompañéis, ¿verdad?, en este momento con todo vuestro cariño. Como cada año, el CEC quiere retener un recuerdo de los numerosos profesionales del cine español que nos han dejado en los últimos meses. Y os ruego que esperamos hasta el final de esta lista extensa y bastante triste para nuestras pausas para
para estar todos juntos. Los compositores, Luis de Pablo y Antón García Abril. El diseñador, artista disciplinar y cartelista, Alberto Corazón. El productor y guionista, Jaime Comas Gil. El guionista, Jean-Paul Carrier. El escritor y guionista, Jorge Martínez Reverté. El director de fotografía, Fernando Arribas. El humorista gráfico y creador de personajes llevados a la pantalla, Nacho Moreno, de Ricardo y Nacho. El guionista, Luis Gaspar. El director, Jesús Yagüe. El guionista y realizador, Javier Muñoz. El guionista, profesor y realizador, Juan Antonio Porto. El realizador y guionista, Antonio Jiménez Rico. La escritora y guionista, Almudena Grandes. El actor, director y guionista, Kiko Medina. El crítico de cine y actor, Antonio Gasset. El escritor y guionista, José Manuel Caballero Bonal. El director televisivo y guionista, Hugo Stüben. El cineasta y socio del CEC, Roberto Pérez Toledo. La cantante, actriz y presentadora televisiva, Rafaela Carrá. La cantante y actriz, Concha Márquez Piquer. Los actores, Manuel Lorenzo, Gerardo Maya, Lorenzo Valverde, Jordi Rebellón, Juan José Otegi, Alberto Berco y Quique San Francisco. Las actrices, Susana Canales, Carmen Bernardos, Ana María Ventura, Carmen de la Maza y Laura Frenchkis. La actriz Pilar Bardem. Y la actriz Verónica Forqui. Desde aquí nuestro cariñoso recuerdo y a todos ellos ahora sí un fuerte aplauso. Historia de familia. Y se ve que Spielberg ha hecho caso a Thomas Vinterberg, pues nos ofrece otra ronda de West Side Story. Y a Chloe Zhao, los críticos del CEC, la han nominado por la película Nomadland, también una historia de familias desplazadas en Estados Unidos. Las candidatas son otra ronda de Thomas Vinterberg, Dinamarca. West Side Story de Steven Spielberg, Estados Unidos. Minari, historia de mi familia, de Lee Isaac Chung, Estados Unidos. Nomadland, de Chloe Zhao, Estados Unidos. Y la medalla es para... Otra ronda de Thomas Vinterberg. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a lie. Bueno, muchas gracias. Lo primero al Círculo de Escritores Cinematográficos, por supuesto. Al equipo de Vitín, que es, todos nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y estamos encantados de llevar esa película. A los exhibidores, que nos han apoyado tanto durante un tiempo tan difícil, que ha sido toda la pandemia. Y, por supuesto, un brindis con todos ustedes. Muchas gracias. Y para entregar las medallas Platino Educa, de la solidaridad en nombre de GEDA, entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, rogamos que suban al escenario el director de GEDA, Rafael Sánchez, y director de Relaciones Institucionales y Comunicación. Rafael, eso es. Buenas tardes a todos. Para GEDA y para Platino Educa, la verdad es que es un verdadero placer tener la oportunidad de entregar este premio Platino Educa a la solidaridad y hacerlo especialmente porque es un valor que estamos especialmente comprometidos en la plataforma, igual que está comprometido el Círculo de Escritores Cinematográficos. Muchas gracias. Gracias, Rafael. La medalla Platino Educa de la Solidaridad en la categoría de ficción es para Mediterráneo, de Marta Barrena.
Hola, soy Marcel Barrena, soy el director de la película Mediterráneo. No he podido asistir a recoger este premio porque me ha pillado de viaje y justo hoy estamos rodando unas escenas para un documental en el que trabajamos desde hace ya más de 2 años. Pero la verdad es que me ha pillado de sorpresa este premio y me encanta porque está destacando, al margen de la nominación al fabuloso siempre Eduard Fernández, estáis destacando el espíritu de esta peli, que simplemente era un llamamiento a la empatía, a hablar de gente buena que hace cosas buenas, que es simplemente ayudar a los demás. Y estoy feliz de que las medallas CEC lo hayan reconocido y que nos den este nuevo aparador para llegar todavía más gente. Y para seguir con un mensaje tan importante como este, que simplemente es que no hay que dejar que algo tan simple como que muera gente en el mar, pues siga sucediendo, siga ocurriendo. Es lo que siempre dicen Oscar Camps, protagonista de esta historia real, o ya la película en sí, que nosotros no tenemos la solución a un conflicto tan complejo y tan mastodóntico, pero lo que sí seguro que no es una solución es no ayudar a la gente que lo necesita. Y ese es el mensaje de la película, es qué puedes hacer tú desde tu posición, ya sea como socorrista o yo como contador de historias, qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a la gente. Pues Oscar, Gerard y los demás socorristas en aquellos entonces Proactiva, ahora Open Arms, decidieron dejarlo todo para ir a ayudar. Yo pues lo dejé todo para hacer una película, lo mismo hicieron Eduard Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo, Sergi López, Alex Moner, los productores, todos decidimos que podíamos hacer esto y vosotros hoy pues lo reconocéis y también sois parte de la solución, pues dando a conocer un poco más esta peli y recalcando su valor solidario, que al final es por lo que lo hicimos. Era para contar lo que pasa, lo que sigue pasando, y mientras nosotros estamos pues aquí recogiendo estas medallas en la sala o virtualmente como yo, pues esto sigue ocurriendo. Os agradezco mucho la difusión, la plataforma y que hayáis visto la peli. Es para cualquier contador de historias, es el mejor regalo, que la gente vea su trabajo. Y esto nos ha costado 5 años y bueno, ha sido un viaje importante para todas, para todos y todas nosotras, que vamos a recordar para siempre. Muchísimas gracias a las medallas TEC y espero poder estar ahí con vosotros en el futuro. Gracias. La medalla platino Educa de la Solidaridad en la categoría de no ficción es para 100 días con la tata de Miguel Ángel Muñoz. Buenas noches. Soy yo otra vez. Bueno, antes no me presenté, soy David Casas, soy productor ejecutivo de la película, y antes tampoco di las gracias para el Círculo de Escritores Cinematográficos por el reconocimiento anterior y por este. También muchas gracias a Ejeda. Miguel Ángel, como bien sabéis, pues como he dicho antes, no ha podido estar aquí porque está con teatro, pero estamos muy contentos de este reconocimiento, porque cuando haces una película, aparte de intentar aportar unos valores cinematográficos, no está implícito en ello, pero si encima aportas unos valores a la sociedad, pues es magnífico. Valores que hemos podido ver de la mano de Vitín, hemos podido ir a salas, por suerte, muy bien acompañados por ellos, y hemos tenido la suerte de hacer coloquios, que no siempre tienes la posibilidad, y de poder tener feedback con la gente. Ese feedback es el que nos ha dado que sí que la peli transmitía unos valores, y eso es lo que te llena cuando haces algo. Entonces, nada más que daros las gracias por estos reconocimientos y que seguiremos la guerra. En su lugar, José Luis Alcaine por Madres Paralelas, Pau Esteve Virba por El Buen Patrón y Gris Jordana por Libertad. La medalla es para Rafael García por El Amor en su Lugar.
Y Rodrigo, muchas gracias por dejarme acompañar en este viaje. Joder, yo no valgo más. Y nada, gracias a Nostromo, a Adrián y Nuria por confiar en esta joven promesa para hacer esta primera película como mi debut. Y si me permitís, dedicárselo a las mujeres de mi vida, mi madre, mi mujer, mis hijas. Gracias, Beatriz, por estos 40 años juntos. Y dedicárselo sobre todo a mi padre, jefe de eléctricos, Rafa García Martos, que fue el que me metió el veneno en el cuerpo poco a poco y el que tiene la culpa, gran culpa de estar aquí. Muchas gracias a todos. En la especialidad de interpretación cinematográfica. Y algunos de ellos han sido premiados por el siguiente premio, el actor de revelación. ¿Eso significó que puede empezar una carrera larga o puede ser que va a pasar los próximos 6 meses en una clínica de rehabilitación? Esto es. Pero nos gusta, nos gusta. Nos gusta que este premio exista. Gracias a los críticos del CEC por pensar en esto, en actriz revelación y actor revelación. Además, se han puesto de acuerdo con AISQE, ¿no? Interprete Sociedad de Gestión, para entregar la medalla a actriz y actor revelación. Rogamos que suba al escenario en su representación el actor Jesús González y la actriz Ana Esther García. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Seguro que fantásticamente, ¿verdad? Que no queremos que haya muchos nervios, así que vamos a empezar y... Vamos que nos vamos. ¿Empiezas tú? Venga. Vamos a seguir. Buenas noches. Bueno, pues el actor de revelación es... Los candidatos al actor de revelación son Óscar de la Fuente por El Buen Patrón, Yo os doy un consejo que no os pase como a mí, esto como será vuestros primeros premios, ¿no? De los primeros premios que recibís, hoy eran de nuestros primeros fotocalls también para nosotros, lo he hecho con la bragueta abierta. Entonces, revisaos, ¿vale? Pues vamos para allá. Actor revelación para Chechu Salgado. Estabas nervioso, ¿eh? Un poquito. Bueno, nada, quiero dar las gracias al CEC por el reconocimiento. Quiero también dar las gracias a IQ Films, a La Terraza Films, a Warner Bros. Y a 3Media Cine por dejarse toda la carne en el asador para hacer la película. Quiero dedicársela especialmente a Daniel Monzón por confiar en mí para encarnar al Zargo, un personaje que jamás olvidaré. Y a toda la banda del Zargo, sin ellos hubiera sido imposible, y a todo el elenco de la película. Con muchísimo cariño a Marcos Ruiz, que estáis sentado. Sin gafitas, no hay Zargo, sin Zargo no hay gafitas. Gracias por todo, por este viaje. Ahí. Y bueno, a todo el equipo técnico de la película y a todos los que formaron parte de la Ley de la Frontera. Muchísimas gracias a todos. Mejor actriz revelación. Pues las nominadas son Almudena Amor por El Buen Patrón, Nicole García por Libertad,
Tamara Casellas por Ama y Ángela Cervantes por Chavalas. Y luego lo tiene que sufrir. Pues la medalla Azteca Mejor Actriz y Revelación es para Almudena Amor por El Buen Patrón. Muchísimas gracias. Lo quiero compartir primero con las otras nominadas, con Tamara, con Ángela, con Nicole, porque son tías increíbles y es un honor estar con ellas nominadas. Con el equipo de la película, con Media Pro, con Reposado, con todos mis compañeros actores increíbles, de los que he aprendido muchísimo, el equipo técnico y bueno, es que pensé, digo, voy a un premio de escritores, yo conozco uno de los mejores escritores, de Fernando León de Aranoa, y hablo mucho de su manera de rodar. Yo, bueno, más allá de agradecer que confiase en mí para un personaje así, que obviamente me va a marcar la vida de alguna manera, por su calidez, por todo, había algo que los dos como que somos muy, estamos fascinados, ¿no? Por el mundo de las palabras, de esa paciencia que tiene, ese amor que tiene al hacer el cine. Hay un pequeño texto, es muy cortito, no os preocupéis. Ahora no lo voy a encontrar. No. Aquí. Que creo que, bueno, que lo ha escrito él y creo que es, aparte de bonito, que, no sé, me recuerda a su manera de hacer cine y me parecía guay leerlo aquí. Se llama Los que caminan despacio. Y dice, los que caminan despacio no vienen ni van, no huyen ni persiguen. Su huella es más profunda y son fáciles de hallar, de dar alcance. Los que caminan despacio compiten solo con el tiempo y hacen la digestión lenta del camino con los pies, del paisaje con los ojos, como los viejos, que no es que no sepan a dónde van, es que no quieren llegar. Así que muchas gracias, Fernando. Viene siempre una gran sorpresa de un poco, ¿no? Esto es como. Para entregar la medalla de labor literaria y periodística, rogamos que suba al escenario el guionista de la gala y secretario general del CEC, Juan Luis Sánchez. Bueno, los que somos apasionados del cine fantástico somos fans de Scott porque hizo de Ángel en Ángeles y Demonios un clásico, en Ángeles y Demonios 3, un clásico sí, de sí, una pena, que yo pensaba que iba a llegar a la presentación vestido en plan cosplay como mi personaje, pero no lo he hecho. Yo pensaba que era un actor alemán, pero es evidente que no, alemán no es. Es un honor para mí dar el siguiente premio porque es el premio a un compañero y eso siempre pues, es bastante gratificante. Yo creo que a este crítico de cine le leemos todos los viernes, muchos compramos El País para leerle, a ver qué ha escrito sobre algunas de las últimas películas estrenadas. Ejerce como crítico del País desde el año 2003. Antes estuvo en la revista Cinemanía, donde por lo visto empezó como becario y al final acabó convirtiéndose en subdirector. Desde hace tiempo, pues siempre ha sido un eterno candidato, yo creo que, aunque lleva 20 años en El País, ya se ha consagrado como uno de los grandes críticos de cine de este país y siempre nos habíamos barajado darle la medalla. Pero este año nos ha cautivado por completo con un estupendo libro, que si no lo habéis leído, lo recomiendo, que se llama De Blancanieves a Kurosawa. Y, bueno, pues si no lo sabéis, cuenta cómo inculcar a tus hijos, la pasión por el cine, poco a poco él pone como ejemplo a sus dos hijos y creo que habla con el corazón. Entonces es uno de esos libros que te llegan y que además ha trascendido al público que normalmente lee libros de cine. Yo creo que los por su generosidad, gracias a los medios de comunicación que me han dado trabajo en estos 25 años.
Gracias por darme toda la libertad del mundo para escribir lo que he ido queriendo escribir. En un momento en el que creo que el periodismo, sobre todo para los trabajadores autónomos, hemos perdido algo de condiciones laborales y económicas, que al menos nos quede ese refugio de la libertad para escribir lo que queremos. Ojalá yo haya puesto un poco de criterio y un mucho de honestidad. Y gracias a Península, la editorial que me permitió escribir este libro, de Blancanieves a Kurosawa, con el que estamos muy contentos. Y nada, el premio evidentemente se lo dedico a mis hijos, a Julia y a Santi, que están en casa, y que sobre todo me han permitido pasarles el testigo de la pasión por el cine. Gracias. Es el que nos dice que hay un mundo aparte del protagonista, ¿no?, en una historia. En un guión, los personajes secundarios esconden, ¿no?, esas razones técnicas que hay para que estén ahí, interpretando pues a los protagonistas o ayudando a los protagonistas a interpretar. Es casi igual que un protagonista, pero con menos palabras. En realidad es la estrella de su propia película. Bueno, ahora con este premio queremos que sea nuestra estrella. Nuestras estrellas masculinas nominadas a este premio son Manolo Solo, por El buen patrón. Urko Olazabal, por Masabel. Tersu Bogallo, por El buen patrón. Sergio Salgado, por Las leyes de la frontera. Y la medalla es para Urko Olazabal, por Masabel. Como habrán visto, no soy Urko. Él no ha podido venir, tiene la agenda muy apretada y para mí es un gran honor recoger este premio en su nombre. Creo que nos ha dejado un vídeo de agradecimiento. Gracias, es que recasco. Hola, buenas tardes. Si estáis viendo esto, quiere decir que me habéis dado el premio, con lo cual estoy muy feliz. Siento tener que hacer este vídeo y no poder estar ahí con vosotros, pero bueno, las circunstancias profesionales pues no me lo permiten. Pero bueno, estoy muy, muy contento de que Círculos de Escritores Cinematográficos me concedéis este galardón, que es todo un honor, que es un galardón pues, tan longevo, que lleva tantos años, creo que además es uno de los más viejos, si no el más viejo de España. Y nada, es un orgullo. Quiero también compartir este premio con mis compañeros de nominación, porque creo que tanto Chechu, Celso, Manolo, hacéis un trabajazo buenísimo en vuestros... Italia son... Nora Navas, por Libertad. Milena Smith, por Madres Paralelas. Por El buen patrón. Y Carolina Justo, por Chavales. Y la medalla es para Nora Navas, por Libertad. No soy Nora, Nora no puede estar aquí porque está grabando fuera. En fin, nos ha mandado un vídeo y bueno, pues vamos a poner el vídeo y ya que las necesitas. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este premio, estoy muy, muy agradecida. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pues estoy en Barcelona trabajando. Y nada, gracias a todos los críticos, informadores, cinematográficos por hacer llegar nuestro trabajo al público. Y por siempre he pensado que con vuestro trabajo termináis el que nosotros empezamos en el set. Quería compartirlo con todas mis compañeras de nominación, grandísimas actrices a las cuales admiro,
y dedicárselo a Clara Roquet por haber hecho esta película tan bonita, tan preciosa, tan necesaria, y darme este personaje de Teresa. Sobre un milagro y el último milagre es milagre. ¿Sabes? No me compra tus dientes en Amazon, esto es el tema. Es el último milagro, es mi capacidad de pronunciar su nombre, Medjugorje. Eso es. Medjugorje. Triple milagro. Y por fin hay una película como España, la primera globalización, que reconoce que alguna cosa hemos hecho bien los españoles. No, en serio. Mira, yo no soy de aquí. Estoy harto de escuchar a españoles que dicen no hacemos nada bien. Es que dice que la historia de España no puede estar escrita por un español. Esto es un hecho. Pero la verdad de este pobre escocés que llama a España su casa, que vive aquí y probablemente va a morir aquí, si no soy de aquí. ¿Sabes? Una riqueza de la historia, de la cultura, de la arte, de la música, del baile, ¿sabes? De arquitectura, pues de todo que tenéis aquí, por favor. Y también los que han tenido o tienen parejas escoceses, es, la verdad es que España en el mundo, y yo he vivido en muchos sitios como tú, España es una joya. Es una joya absoluta. Y entonces, por favor, el mundo ha sido raro durante los últimos 2 años. ¿Qué tenemos que hacer? Es cuidar a nosotros, celebrar los éxitos, conmiserar con los fracasos y realmente seguir mirando adelante, porque España es un país increíble y sois increíbles. Y muchísimas gracias para ser quien sois. Y los candidatos en la categoría documental son los siguientes: ¿Quién lo impide?, de Jonás Trueba. Limpias con la carta de Miguel Ángel Muñoz. España, la primera globalización, de José Luis López Linares. Medjugorje, la película de Jesús García Colomer y Borja Martínez Echevarría. La medalla al mejor largometraje documental es para ¿Quién lo impide?, de Jonás Trueba. Si tienes 15 años y pretendes escapar, con eso basta y sobra para hacerlo. Podrías irte antes de que estas luces de ciudad se apaguen para siempre. Creo que ninguno de nosotros lo esperábamos, en verdad. O sea que igual estamos un poco perdidos, pero gracias sobre todo a Jonás por la confianza y por cedernos un espacio, una generación y a unos chavales que nos sentimos muy agradecidos. Porque normalmente chavales de 15, 16 años no tenemos un espacio para expresarnos tal y como somos y para seguir nuestras emociones tan crudas como lo son. Entonces, gracias por eso, por tu poesía cinematográfica, gracias a los ilusos por hacer un cine cuenta corriente, gracias a Talante por apoyarlo, gracias a todos vosotros por verla y gracias a Berrio por esa canción y por su arte. Muchas gracias. Y nada, yo quería agradecer al sitio porque reúne mis dos cosas favoritas, que son los escritores y los círculos. La hostia. Nada, que eso, que poco más se puede añadir lo que han dicho, pero que muchísimas gracias por este reconocimiento y que nos hace muchísima ilusión. No os lo esperamos, pero pues, nos hace mucha ilusión y que muchísimas gracias. Yo lo último que quiero añadir es que
si no habéis visto la película, espero que la veáis, que la disfrutéis como la hemos disfrutado nosotros en estos 5 años haciéndola, y que muchísimas gracias a todos. Quiero ver su máscara. Esto es la cosa más triste para mí, con las queridas de no ver. Las caras, ¿verdad? Las sonrisas. Bueno, ya mañana, sí, a lo mejor en la calle ya no nos encontramos. Entonces, las próximas 2 categorías están al borde de la extinción. Vamos a disfrutarlas mientras que existen. Los nominados para el premio al mejor actor principal son... Javier Bardem por El buen patrón. Javier Gutiérrez, por La hija. Eduardo Fernández, por Mediterráneo. Y la medalla es para... Javier Bardem, por El buen patrón. Decepción que no esté aquí Javier. He venido yo en su nombre porque él está preparando la estantería para los premios. Nada, creo que Javier ha dejado un vídeo. Hola, soy Javier Bardem y siento mucho no poder estar ahí. Quiero agradecer al Círculo de Escritores Cinematográficos por este premio y recordar que esa medalla, la del Círculo de Escritores Cinematográficos, fue el primer reconocimiento que tuve yo en mi carrera, en el año 1993, por Jamón Jamón, así que le tengo un especial cariño. Y recuerdo también el año 96, creo que era, también después de haber estado ahí con Boca a Boca, que pusisteis la película Fargo, como película sorpresa. Yo estaba con mi madre, con mis hermanos, y la vi y me fascinó, porque es un peliculón. Y pensé, joder, cómo debería ser trabajar en una película de estos tipos, ¿no? Los hermanos Coen. Fíjate que 10 años más tarde estaba rodando No es país para viejos. Compartir esto porque cuando rodaba esa película me acordaba mucho de ese momento. De esa gala, ¿no? Y pensar, pues era la enorme fortuna, era suerte que tengo de, y he tenido de haber trabajado con directores tan grandes, tan buenos como los Coen, y como en este caso Fernando Lanzanaroa, al cual le quiero muchísimo y creo que ha hecho una película extraordinaria como El buen patrón. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Tras sufrir un infarto intenta reencauzar su vida. Hola, soy Javier Bardem y siempre por su apoyo. Sabes, me encanta Javier, pero sabes, si nunca sabes cuándo tienes que ir. Una fotógrafo, decíamos, ¿no? Cuyo embarazo no sale como esperaba. Una viuda que intenta perdonar al asesino de su marido, una joven judía del gueto de Varsovia que se debate entre el amor de su vida y de sobrevivir. Muy buenos papeles este año. Compiten por la medalla a la mejor actriz Blanca Portillo por Machabel. Petra Martínez por La vida era eso. Clara Rubar por El amor en su lugar. Y Penélope Cruz por Madres Paralelas. Y el premio es para Blanca Portillo por Machabel. Como escocés, yo podría decir lo mismo de Escocia.
Bueno, Blanca os ha dejado un vídeo agradeciéndolo, está haciendo teatro, no ha podido venir. Yo quiero dar las gracias, voy a aprovechar que he subido al círculo porque hace una ilusión enorme. Yo creo que esto todos los directores seguro que lo compartimos, los que estamos aquí cuando premiáis a los actores. Porque somos los primeros que os vemos trabajar, que nos emocionamos, que nos hacéis levantar del papel los personajes que tanto tiempo hemos imaginado solos. Y en este caso, Blanca Portillo, madre mía, nos emocionó en cada minuto, en cada secuencia y en el montaje. Yo no paré de llorar. Así que muchísimas gracias al Círculo por reconocer a Úrbiga Blanca. Creo que lo digo en nombre de todo el equipo. Y Blanca ahora os lo agradece ella en persona. Queridos amigos y amigas, bueno, lo primero, qué feliz estoy. Lo segundo, quiero pediros disculpas por no poder estar con vosotros disfrutando de unos premios tan especiales. Quiero daros las gracias de todo corazón, porque esta medalla es un premio de una enorme solera y de una enorme importancia dentro del mundo del cine en este país. Mi corazón está con vosotros y con vosotras. Muchísimas gracias. Se buscan razones siempre, ¿no?, para criticar a los que han tenido algo y que continúan teniendo éxito por su trabajo. Bueno, necesitamos cambiar esa percepción y celebrar con alegría, ¿no? ¿Los lobos? Es una cosa que la gente me ha preguntado por qué es así. Es que vosotros en España sois más hermanos y hermanas que cualquier otro país que conozco, ¿sabes? Unificado por una experiencia de la familia, de la educación, de la cultura, de la cocina en muchos sitios. Tortilla de patatas es un tortilla de patatas. Eso. Entonces, con mucho orgullo, los cuatro directores nominados hoy son ejemplos de las distintas versiones que han llegado a definir el cine español. Los cinco candidatos al mejor director y por un empate de votaciones son Rodrigo Cortés, por El amor en su lugar. Cristina Pollarín, por Vamos a ver. Fernando León de Aranoa, por El buen patrón. Manuel Martín Cuenca, por La hija. Y Pedro Almodóvar, por Madres Paradas. Y la medalla al mejor director es para Rodrigo Cortés, por El amor en su lugar. Esa es la probabilidad de que subas varias veces es que puedes subsanar errores. El primero, desde luego, es el de agradecer el reconocimiento del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ese colectivo, el de la crítica tan injusto cada vez que habla mal de nosotros y tan sabio y tan criteriado cuando habla bien. Y que tiene como mínimo la característica de que ha visto las películas y siempre es un alivio recibir un premio así. Lo agradezco muchísimo, de verdad. Sé que sois la organización decana y el premio decano, el más viejo, el más memorable, y os lo agradezco de corazón. En segundo lugar, desde luego a Iciar, a Fernando, a Manuel, a Pedro, que seguro que van a tener muchas alegrías además este sábado. Y en fin, ser director seguramente es ante todo dirigir el tráfico y para eso lo primero que hace falta es tráfico. Y Adrián y Nuria, Nostromo, se han echado una película sin apenas apoyo sobre los hombros con una lealtad que es difícil que pueda agradecer. Rafa con esa luz increíble en condiciones improbables pero tan llena de textura y de belleza,
a pesar de todas las dificultades que la película le imponía al operador, Víctor, con su música imposible, con esas canciones memorables que recreaban la escena de los años 30, pero tuvo que reimaginar Laia, el arte lleno de verdad, de belleza, hecho con un mimo muy difícil de definir. Alberto, nuestro figurinista, que a través de cada roto, de cada zurcido, de cada remiendo, conseguía contar una historia. James, que ha hecho sentir el sonido de ese teatro, cada crujido y cada reverberación, como si el espectador estuviera allí. Alex, que ha completado un gueto que no existía, evidentemente, porque todos nos dedicamos a esto y sabemos que podemos construir hasta aquí y el resto nos lo tiene que inventar alguien. Toda esa gente que seguro que me olvido, incluida Susana, que siempre está ahí. Muchas gracias por todo. Hace unos años atrás y damos el premio a su cortometraje 15 días y mi abuelo borracho estaba intentando de ligar con su novia en aquel momento. No sé si te acuerdas. ¿Es verdad? Era muy entrañable. Sí. Premio a la mejor película. Aparte de dar estos premios, los críticos critican, aunque sepan que las películas son buenas, ¿no? Entonces, mirad lo que han dicho sobre algunas películas, los críticos. Se refiere a los partidos que han pagado la entrada. Primos. Se me hizo más interminable que la trinchera. La trinchera infinita. Uh-huh. Vaya, una película española que tiene al menos un espectador. Un monstruo viene a verme. Es simpático, ¿no? Tan mala que más bien parece un antítesis. Tesis. El título le viene al pelo porque me quedé dormido. Canción de cuna. Y son algunos de los mejores películas de las últimas décadas. Bueno, por suerte ni Pumares puede machacar a nuestras nominadas, porque por empate son 5. 5 películas. El buen patrón, de Fernando León de Aranoa. Marsabel, del ciervo Yaín. El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés. Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. Y libertad, de Clara Roquet. El mejor película, El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés. Hola, bueno, soy muy grande en público. Muchas gracias al Círculo. Aprovecho para dar las gracias al equipo de la película, que hizo un trabajo fantástico. A Contracorriente, nuestra distribuidora, gracias a Adolfo, Sergio, todos los presentes. Sin vosotros no estaríamos aquí hoy. Y muchísimas gracias a Rodrigo, que cogió el guante que le lanzamos con Un bien imposible, lo llevó a otra galaxia y ha sido un viaje fantástico y uno más en la carrera juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo que ha hecho esta gente, lo que ha hecho Adrián, lo que ha hecho Nuria, lo que ha hecho Nostromo. Es una película imposible por muchas razones. Sé que todas las películas que hacemos son imposibles y todas en sí mismas constituyen una improbabilidad. Pero en fin, una vez más estábamos tratando de hacer una película que nadie por lo visto quería ver. Y creíamos que sí, que alguien querría ver. Pero se la echaron encima sin televisiones y sin subvenciones y empeñándolo todo, mucho más que el dinero, empeñando muchas cosas. En esas condiciones las películas simplemente no se hacen. Lo hicimos bajo el radar y la sostuvieron con sus hombros, entera, sin quejarse ni una sola vez, sin llorar ni una sola vez. Y esto no lo digo tampoco en forma de llanto, las cosas son difíciles para todos, lo son siempre y por otro lado menos mal que son difíciles, pero es un hecho. Y gracias, como ha dicho Adriana, Contracorriente, que ha luchado por la película con una
pasión enorme. Y no siempre es así, y cuando es así es muy bonito de ver. Así que gracias a todos, al círculo, y ha sido una noche preciosa. Gracias. Así que ahora vamos a proyectar en su honor la película Un héroe. La última, del iraní Asghar Farhadi. Os va a encantar. Desde aquí, nuestro agradecimiento a su distribuidora Contracorriente Films, y gracias a esta compañía tenemos la oportunidad de disfrutar de uno de los estrenos del año. Os recuerdo que la 77ª la 77ª gala de las medallas TEC ha sido posible gracias a la ayuda del Festival Internacional del Cine de Barcelona, Sant Jordi, EGEDA, entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, y la Fundación AISGE, Artistas e Intérpretes, Sociedad de Gestión. Gracias también a la colaboración de Creativo 65, Bronces Fidias, Estuches Mínguez, Antonio Santos y el CIDE, Palacio de la Prensa. Muchas gracias. Y nada más. Pues buenas noches y por haber venido, y lo pasáis genial con la película. Y como siempre terminamos cada día, es para 2022 el resto del año y 2023 más y mejor. Gracias. Algunos de nosotros vamos a ir también a nuestra taquilla, que se llama Five Guys, por si queréis venir. Pero antes, la foto de la familia de cine, que es, os veo por aquí, no sabrá de la foto, pero todos los demás, todos los homenajeados, los nominados, quien queráis, venir aquí, por favor, los que estáis por aquí, tú también, si quieres. Y si alguien tiene un Seat Ibiza con matrícula y ha dejado las luces encendidas en el parking. Pues vamos. Enhorabuena. Muchas gracias. Igualmente. Siempre te queda el desastre.